Ya se va porque me hace así. En Instagram, bueno, tú lo dices. Pues en Instagram. Sí, ya estoy al aire. No me estoy cortando las uñas. Hello, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de Lilo Room. Mi nombre es Lili Tanaka y estamos muy contentos de que estén ustedes aquí acompañándonos. Hoy tenemos un programa muy especial, como todos los lunes, obviamente. Pero de verdad no se vayan, no le tengan miedo al tema de hoy, porque si aquí ya se me anda yendo la producción. O sea, ¿cómo está la producción? Mira, Caro, ¿cómo los tienes? ¿Ves? Ya no. Ya no. Oye, ya no fueron los mismos de antes. No, ya valió. Oigan, pues fíjense que antes de empezar con el tema de hoy, que está muy interesante, que vamos a descubrir muchísimas cosas, quiero felicitar el día de hoy. Tenemos dos cumpleañeros, digo, hemos tenido varios, ahora sí que han estado muy cumpleañeros todos los que nos siguen aquí en Lilo Room, pero de verdad quiero mandarle un saludo a nombre de todo Lilo Room, a Marisol, García Ortiz, que es nuestra super seguidora, nuestra fan de las número uno, y también a Oscar Zamarrón, porque de verdad los dos son super fan y super seguidores de Lilo Room, lo cual nos da muchísimo gusto porque siempre están al pendiente de todas nuestras publicaciones, ven los programas y la verdad es que siempre están al pie del cañón y nos da muchísimo gusto que nos sigan y además nos comparten y luego invitan a otras personas a que nos vean y que nos lean, participan en los regalos, en las dinámicas. De verdad, espero que Dios los siga bendiciendo, que estén pasando un día espectacular y que sigan, porque últimamente se usa mucho que luego los cumpleaños ya duran como una semana y hasta los 15 días. Entonces, espero que así esté su cumpleaños. Les mandamos un abrazo desde aquí, desde Lilo Room, a ustedes, y esperemos que la estén pasando genial al lado de los que los quieren mucho. Y por otra parte, déjenme les digo, seguimos invitando a toda la gente que quiera tomar el curso con Carmen Garay. Este próximo 20 de noviembre va a ser en Casa República este taller que se llama Abrazando mi Luz y mi Sombra, impartido por, obviamente, Carmen Garay. Todavía quedan lugares. Por ahí entre semana tuvimos un live con Carmen donde nos estuvo explicando cuál va a ser la mecánica del taller, qué dinámicas va a estar manejando con la gente que asista. Por ahí estamos viendo uno de los flyers. Estos días también les compartimos el flyer donde vienen ya ahora sí los temas específicamente que se van a tocar en el taller, que es lo que hay que llevar. La gente que ya está inscrita, les agradecemos que obviamente participen en estos eventos y talleres que Tanaka Producciones trae para todos ustedes. Y se suma a estas actividades del mes de noviembre un curso que va a impartir Elvira Saltigeral, obviamente de Elvira Saltigeral Makeup el Salón. Recuerden que Elvira estuvo con nosotros el lunes pasado y nos estuvo platicando todo lo que ella hace, todo lo que en el salón, todos los servicios que ella está ofreciendo, y uno de ellos es que constantemente ella se está renovando y se está capacitando todo el tiempo. Por ello, ella da cursos de automaquillaje. Tanaka Producciones y Elvira Saltigeral Makeup Salón traen para ustedes este curso el próximo domingo 28, ¿sí, verdad? Sí. Domingo 28, es de 10 de la mañana a 4 de la tarde, si no me equivoco. También la gente ya se está inscribiendo, es cupo limitado también. Entonces, para los que estén interesados, inscríbanse, por favor, porque, por ejemplo, para el de Elvira, ahí va avanzando muy rápido y lo acabamos de sacar. Y para el de Carmen todavía quedan también ahí algunos lugares. Entonces, para todos los que estén interesados, fíjense que ahorita que estoy hablando de estos dos cursos,
Lo más importante es que los dos hablan de la belleza. Uno de la belleza interior y otro de la belleza exterior. Las dos son muy importantes. Forman parte de la seguridad de nosotros como personas. Entonces, yo creo que si nosotros nos sentimos bien por dentro y por fuera, yo creo que eso lo vamos a proyectar con las demás personas y nosotros nos vamos a sentir muy contentos, eso se los aseguro. Entonces, ahí están las invitaciones al taller y al curso para toda la gente que esté interesada. Por favor, inscríbanse a través de las redes sociales de Tanaka Producciones y de Lilo Room también, ya saben. Por ahí en los flyers tienen los números donde se pueden comunicar y ya lo saben. Y pues fíjense que para entrar en materia del tema del día de hoy, es un temazo porque la verdad es que sí es muy interesante saber el comportamiento de nosotros, de los seres humanos, y cómo todo lo que nos rodea, todo lo que hacemos, todo cómo actuamos, cómo pensamos, cómo nos dirigimos, cómo nos comunicamos, todo tiene que ver, ¿no? Por eso es como le llamamos a este programa el día de hoy, Escaneando la Conducta, porque aparte de hablar específicamente de las mentiras, por qué el ser humano mentimos, por qué actuamos de esa manera, lleva todo un porqué, ¿no? Y fíjense que antes de presentar a nuestra invitada del día de hoy, les voy a leer un poco acerca de ella. Es socia fundadora del Grupo Fradi y Escaneo Ortomolecular de la Conducta, negocio enfocado a la detección de perfil de riesgo en la conducta, la personalidad y tendencia a la mentira en candidatos y empleados en activo en empresas. También es consultora en comportamiento y desarrollo humano, tanatología, terapia sistémica, perdón, terapia con muñecos Playmobil y coach ontológico en consulta privada. Es, como les decía, creadora del sistema Fradi, quiere decir evaluación basada en el uso de un conjunto de técnicas profundas y especializadas de evaluación de personal, cuyo objetivo principal es obtener información relevante de la persona que nos permita conocer áreas del individuo, tales como sus tendencias de comportamiento y perfil de riesgo, desde un enfoque conductual, con énfasis en las áreas de conductas desadaptivas, tales como lealtad, discreción, honestidad, entre ellos robos, fraudes, disciplina, hábitos personales, como lo es la drogadicción y el alcoholismo, estabilidad laboral, problemas laborales, participación en actos delictivos. Obviamente aquí engloba el asalto, secuestro, homicidio, tráfico de drogas, trastornos severos de personalidad, entre otros. Asesora a microempresas, empresas pequeñas y medianas, las pymes. Es también asesora de help desk a las áreas de auditoría e investigación de las empresas, que ahorita ella nos va a platicar más específicamente de qué trata todo esto. Es creadora de la evaluación Conócete, Reconócete y Empieza a Vivir, sistema de evaluación, retroalimentación y seguimiento orientado a la identificación de fortalezas y áreas de oportunidad del individuo para su mejoramiento tanto personal y laboral. Ella desde 1994 ha desarrollado y impartido diversos cursos, talleres, conferencias de autoría intelectual orientadas a la divulgación de temas y capacitación en temas relativos al comportamiento humano, tanto en la detección de perfil de riesgo en la conducta y la mentira, la seguridad, estrategias de investigación, así como temas de desarrollo humano en general. Está con nosotros Carolina Fuentes. Un aplauso, por favor. A ver, vamos a ver. ¿Cómo estás? ¿Ya está prendido su ¿Ya micro? está? A ver, déjenme ver. Sí, ya está. ¿Sí se escucha? ¿Listo? Sí. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Caro?
Bien, gracias. Muy contenta de estar aquí con ustedes. Qué bueno. De verdad, nosotros estamos muy felices de que hayas tenido tiempo de estar acá con nosotros y que nos cuentes acerca de pues, ahora sí que el escaneo de la conducta. Obviamente, el tema de hoy es escaneando la conducta, pero con algo más específico acerca de la mentira. Con énfasis en la mentira. Exacto, con énfasis en la mentira. Todos mentimos. ¿Por qué mentimos? Todos mentimos, sí. Eso desde pequeños, desde chiquitos, ya es como que un chip que traemos integrado. Ajá. Y el ser humano miente por diferentes causas, ¿verdad? Mentimos para qué, fíjense. Mentimos para evadir responsabilidades, porque además eso es algo, si ustedes se fijan, en la escuela, en la casa, con la pareja, en cualquier ámbito, de alguien dice, tú hiciste eso, no, yo no, y siempre tratamos de aventarle la pelota a alguien más, ¿verdad? Claro. O sea, la responsabilidad no nos gusta asumirla, eso es muy importante. Mentimos para evitar un castigo, ¿no es cierto? También desde niños, incluso ya en el ámbito laboral, mentimos para evitar un castigo, mentimos para obtener un beneficio. Sí, también. Claro, mentimos para obtener un beneficio. Uno muy importante es que también podemos mentir para culpar a alguien más o dañar a alguien más. Si me voy al ámbito personal, ¿verdad? Desde que somos chiquitos también, ¿quiénes no le dijimos a nuestra mamá? No fue mi hermano y le inventamos, ¿verdad? Y habíamos sido nosotros. Entonces, siempre buscamos que el otro tenga la culpa. O en el ámbito, también, por ejemplo, laboral, se da muchísimo que yo tengo problemas con mi jefe o con mi subordinado o quien sea, y entonces miento para hacerlo quedar mal, para dañar la imagen que él tiene. O miento para quedar bien con mi jefe también. Esa es otra, ¿verdad? También sí. Miento, medio lambiscón el asunto, ¿verdad? Sí, miento, por aquello claro. de la barba, ¿verdad? Y el tapete y todo esto. Claro, también miento para quedar bien. Mentimos para que se cree una imagen de nosotros, ¿verdad? Cuando nosotros conocemos a alguien, vuelvo a lo mismo, tanto vamos a hablar aquí del ámbito personal como el ámbito laboral. Cuando nosotros conocemos a alguien, también como que ensalzamos un poquito quiénes somos, cómo somos, damos la mejor de las imágenes, ¿verdad? Yo me pongo toda la parte bonita tenemos, la sacamos. Y la parte feíta que todos tenemos, porque además todos tenemos algo, esa la escondemos, ¿no es cierto? Porque queremos que esa persona se quede con esa imagen. Como dicen, la primera impresión es la que jamás se olvida. Sí. Y ahí le echamos toda la carne al asador. Le echamos toda la carne al asador, pero bueno, a ver, y la seguimos manteniendo, ¿no es cierto? O tratamos en la medida de lo posible de mantenerla. Pero también, cuando ya nos conocen, también viene esa parte que te digo que tratamos de mantenerla. Mentimos para mantener esa imagen que creamos. Y a veces hasta es desgastante, sí, ¿no? Para crear esa imagen. En fin, podemos mentir muchas cosas, pero a mí me gustaría decirles una que para mí es la principal. El mentiroso miente con la intención o con el objetivo de manipular y controlar el comportamiento de los demás. Esa es así como que básica. Si alguien te dice una mentira, es porque busca que tú reacciones o actúes o te convenzas de alguna manera, ¿no? Entonces vemos así actitudes como que, digamos, una amiga que te traicionó, ¿verdad? Y te está mintiendo, entonces llora y te jura y te perjura que no, ¿verdad? Y entonces viene el llanto, esas lágrimas de cocodrilo, por ejemplo, ¿no? O alguien roba algo en una empresa, por decirlo así, ¿no? Y estamos en la mera investigación y de repente cuando estamos tocando ese tema clave, vamos a decirlo así, empieza ahí, no se había sentido mal ni mucho menos, ¿verdad? Pero en ese momento te empieza a decir, ay, es que me siento muy enfermo, me siento muy mal, me duele aquí. Entonces, el hipótesis combina.
Y en, o te es que estoy muy nervioso, qué nervioso estoy. Ya le dije que soy nervioso. Ay, mira, es que a mí los nervios me matan, ¿no? Claro. ¿Por qué? ¿Qué quiere esa persona? Quiere controlar cómo vas a actuar, para que tú digas, ay, pobrecito, mira, está bien nervioso, deja, ya no le voy a preguntar, ¿no? Claro. O el que es, o el que te da uno que manipula la religión, porque hay quienes manipulan la religión. Ajá. Y entonces en ese sentido, no, yo soy incapaz, mira, te lo juro, ¿verdad? Mi pastor, yo soy incapaz de mentir porque mi religión y me dice, etcétera. Y sin embargo, ¿por qué te lo dice? Porque en su inconsciente, vamos a decirlo así, está esta idea de que pues, va a decir, ¿verdad? No, pues este es tan religioso, pues no pudo haber sido porque es religioso, ¿verdad? Claro. Cuando realmente es muy apegado a su religión, entonces no. Entonces no lo va a hacer. Ajá, pero vaya, lo único que está haciendo es que te está manipulando con eso, ¿no? Entonces manipulamos por muchas circunstancias, por pena, por miedo, por lo que sea, por proteger a alguien también, ¿verdad? Sí. Por proteger a alguna persona. Entonces hay n mil cosas por las cuales podemos mentir. Y yo creo que la parte importante es que todos lo hacemos. Todo, consciente o inconscientemente, pero todos, absolutamente todos lo hacemos. ¿Qué pasa? Yo creo que, digo, no con esto quiero decir que es como aceptable que mintamos a las demás, a las personas que nos rodean, a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros colegas, pero ¿qué pasa cuando nos mentimos a nosotros mismos? ¿Qué es más peligroso? ¿Mentirle a alguien o mentirme a mí? Fíjate, eso es una parte importantísima, porque cuando pensamos en la mentira, siempre pensamos en esta parte que es de aquí para allá, ¿verdad? Le miento al otro. Ajá. Pero una parte muy importante es el autoengaño, ¿verdad? Esta parte de donde yo digo que cuando alguien se miente, ¿verdad? Llega hasta el momento donde la burra torció el rabo. Ah, la marrana es que te soltó. Fíjate, ¿qué pasó? Ese será también la burra. Oye, estoy mintiendo ya, Lili. Sí, ya sé. Aquí ya los tengo bien nerviosos a todos. Sí, ya sé. ¿Ya viste las risas así de ya vieron las risas? Okay, sí. Oye, bueno. No, fíjate, esa parte es bien importante porque cuando tú te mientes a ti mismo, pueden pasar muchas cosas. Una, te autolimitas, porque ahí te va. La gente piensa que la mentira es mala, es negativa siempre. Eso podemos al rato comentarlo, porque para mí no siempre la mentira es mala. Okay. ¿Okay? Pero cuando bueno, tú, ahorita nos dices eso más bien. Es importante. Sí, es una parte importante. Pero fíjate, cuando uno se miente, ¿qué puede suceder? Uno, te llegas incluso a perder a ti mismo, ¿no es cierto? Sí. Porque ya vas en contra de tus propios valores, de tus principios, etcétera. Entonces, por una parte, te empiezas a perder a ti mismo. Y yo creo que cuando un ser humano se pierde a sí mismo, eso es lo peor que te puede pasar. Lo peor que te... Igual puedes engañar a mucha gente, sí, ¿verdad? Y habrá sus consecuencias, porque todo tiene consecuencias. Claro. Pero cuando te pierdes a ti mismo y no eres capaz de detenerlo y decir, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Ya vas en un nivel mucho más grave a tener muchas complicaciones en tu vida. Pero también cuando te mientes a ti mismo, te autolimitas. Porque ahí te va. Mucha gente miente o pensamos que mentimos, o se miente en relación a sus aspectos negativos, ¿verdad? Uh-huh. Hay veces que tú ves a alguien y dices, ay, este es súper agresivo, es súper conflictivo, o es súper tímido, o es súper inseguro, etcétera, y tú le dices a la persona o a alguien que lo estima o lo que sea, o su mamá o su papá, o sus amigos, ¿no? Tratan de decirle y no lo acepta. Uh-huh. No es cierto. No, yo no soy así, etcétera, ¿verdad? Se defiende hasta más no poder y para no aceptarlo. Y entonces, cuando tú no aceptas algo de ese tipo, no eres capaz de mejorar. Porque ahí te va. Para solucionar un problema, ¿verdad? O para responder un problema, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Pues darnos cuenta que estamos en un problema. Claro. Y aceptar. Primero, ¿okay? Aceptar. Y entonces, bueno, si tú no aceptas que eres conflictivo, no aceptas que eres inseguro, no aceptas que eres de tal manera, pues ¿cuándo vas a poder hacer algo o iniciar este proceso
para mejorar, para desarrollarte, para estar mejor simplemente, ¿no? Pero también hay otra parte interesante. Mucha gente no acepta tampoco o se autoengaña en sus fortalezas. Hay gente que tú le puedes decir, o tú la estás viendo y pides, oye, Lilo, qué bárbaro, es súper creativa, ¿verdad? Uh-huh. No, no es cierto. No, no es cierto, yo no soy así. No, 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 y no, y no. Y entonces no se avienta la persona a hacer otras cosas que podrían darle mayor satisfacción, podrían encumbrarlo en su trabajo, etcétera. ¿Por qué? Porque se engaña, pero de esta manera, de no aceptar tampoco lo positivo. Y entonces te autolimitas, ¿no es cierto? Oh. Y además de que, bueno, todo esto también tiene sus repercusiones. tiene sus repercusiones también con la gente con la que interactúas, ¿no es cierto? Sí. Porque la mentira va, afecta, tiene sus consecuencias, sí. Pagas precios. Sí. Y exacto. El precio muchas veces es con estas relaciones que tú tienes. No, y es que es muy común, por ejemplo, cuando tenemos a alguien cerca que miente hasta todo el tiempo miente y luego ya no sabes que en su vida que es real, ¿no? Porque ya y luego te das cuenta que miente porque como ya lo vas cachando en ciertas cosas, dices, oye, esto no es cierto o esto sí. Entonces ya mienten tanto que y luego ya se creen sus propias mentiras, entonces bueno, llegamos a otro nivel, que son los mitómanos. Los ¿verdad? Mitómanos, exacto. Que ellos ya, es como si se creen sus propias mentiras. ¿Y cómo los detectas? Pues es que llegan a ser, ya cuando ellos verbalizan, cuando hablan, todo esto, ya es totalmente incoherente. Pero ilógico. Ellos, pero por ejemplo, esas personas, porque es totalmente evadir la realidad, ¿o qué pasa? Es un trastorno en la persona, en la personalidad, ¿no? Que se deriva de, aquí otra vez vamos a lo mismo. ¿Cómo es nuestra conducta? ¿Cómo es nuestro comportamiento? Pues depende de muchas cosas. Uh-huh. Pero una de esas cosas de la que depende es de nuestras características de personalidad. Y digo, eso es una parte muy importante que tenemos que ver porque metimos, no mentimos de a gratis, ni nada más porque no nos levantamos un día diciendo, ay, hoy voy a mentir, déjame ver qué se siente. Sí. No. Mentimos. ¿O a quién le echaré una mentira hoy? No, pues no. Mentimos porque es parte de nuestra conducta y de nuestro comportamiento, que es diferente la conducta y el comportamiento de una persona. Ajá. Y eso es todo un tema. Sí, todo, claro. Eso es todo un tema porque cómo actúas o por qué actúas, a mí es algo que me apasiona. Yo creo que en mi vida amo y adoro a mis hijos, son lo más importante de vida, pero después amo y adoro el comportamiento humano. Ajá. Me encanta. Y creo que todos los días me despierto, como me baño, pienso, siempre, en todo momento estoy pensando en el por qué la gente actúa como actúa. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué respondemos como respondemos o dejamos de responder? Uh-huh. Esa es una parte que a mí me apasiona totalmente. Y dentro de la conducta y el comportamiento, pues está esta tendencia a mentir, ¿verdad? Ahorita, por ejemplo, perdón que te interrumpa, te preguntaba cuál era la diferencia entre mentir y falsear. Y falsear. Falsear, porque luego pudiera ser que son lo mismo. Estás, por ejemplo, cuando dicen, estás diciendo falsedades. O sea, es como estás diciendo mentiras. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una y la otra? Ahí les va. Aquí la diferencia no es entre mentir y falsear, porque falsear es una manera de mentir, ¿ok? La diferencia es entre mentir y engañar. Esas son las dos grandes áreas. Vamos a irnos así por lo más general, ¿no? Mentir y engañar. Para efectos didácticos, vamos a decirlo así, ¿verdad? Ajá. Mentir es simplemente decir lo contrario a lo que yo creo, pienso o sé. ¿Ok? Nada más, yo digo lo contrario. Cuando no tienen la información verídica. Vamos a suponer, ¿verdad? Que yo, trabajamos todos juntos aquí, ajá, etcétera, pero yo les caigo bien gorda. Pero bien gorda, ¿no? Y hay, siempre hay que andar pegándome y ustedes no quieren que ande con ustedes. Y un día empiezan ahí con que vamos al cine, no sé qué. Yo los escucho y como que me quiero pegar.
Y entonces te dicen, no vamos a ir, ¿verdad? Te queremos chistear. Y se llenan, sí. Y entonces me barren ahí, ¿no? Y entonces se van al cine, y al otro día yo llego, los veo, y les pregunto, ¿qué tal? ¿Fueron al cine? Y usted me responde, no. ¿Ok? Eso es lo contrario a lo que saben, creen o piensan. Pero hasta ahí se quedó, eso es un no, no fuimos. Ajá. Me están mintiendo. Claro. ¿Qué es engaño? El engaño es cuando le ponemos el extra. ¿Qué quiere decir esto? Queremos darle a esta mentira la apariencia de verdad. Y para hacer eso, ¿a qué recurrimos? Recurrimos a palabras, a actos, etcétera, fingidos, como de alguna manera es como hacer uso de todas las herramientas que podamos para que creas que esa mentira es verdad. Y entonces, por ejemplo, ustedes en la mentira nada más me dijeron, yo les pregunté, ¿fueron al cine? No, esa fue mentira. Pero si ustedes me quisieran engañar, entonces hay que ponerle más... sala estaba sola. Simplemente tú me dices, no, es que yo me sentí mal, me dolía la cabeza. Okay, claro. Cada quien saca una excusa. El contexto de esa de la mentira. Sí, claro. Cada quien saca una excusa para que ella diga, no fueron. Porque él estaba en su casa, él entonces otra cosa. Podemos hacer eso o podemos hacer actos también aparentes o fingidos para que el objetivo es que la persona diga, ay, sí, cierto, no pudo haber sido, ¿no? ¿Se acuerdan de este caso hace muchos años? Bueno, no veía ni me acuerdo cuántos años, pero había un ciclista, ay, ¿cómo se llama este ciclista muy famoso? ¿El que cortó o qué? Armstrong se apellida, pero no me acuerdo. Armstrong. Que le habían sacado que había dado positivo en el pero fíjese, antidoping. Él obtuvo muchos premios, etcétera, ¿verdad? Y siempre le preguntaban que si se dopaba, no era de un solo día, ¿no? Sino varias veces le preguntaban que decía esto, y mucha gente tenía esta certeza que lo hacía, y a él le preguntaban y no se conformaba con decir no. ¿Él qué hacía? Hacía todo un circo, demandaba, se enojaba, etcétera, etcétera, etcétera. En periodismo decimos, daba feria de más. Bueno, ándale, pues eso. Sí. Gracias por engañar, sí. Es dar feria de más. ¿Okay? Ándale, ¿para qué? Para convencer. Sí, te lo adorno, te lo pongo, porque tengo que asegurarme que lo estás, que te la estás comiendo, vamos a decirlo así. Que dice, ¿no? Sí. Entre más te justificas, más culpable eres. Sí. También. Tienes toda la razón, pero a mí se me gustaría hacer aquí un paréntesis en esto. Porque de repente toda la gente dice, entonces ahora ya sé. Si alguien se me justifica mucho, está mentiroso. Mintiendo, claro. No. Okay. Piense bien, la mentira, esta parte de la mentira es súper importante. La mentira no, detectar mentiras no es como receta de cocina, de que tú vas a ver esto y ya con esto te está mintiendo. Uh-huh. La gente, aquí lo voy a dejar para ¿Así se escucha? ¿Así se escucha? Sí. Ok. Sí. Es que yo me emociono, me apasiona el tema y me emociono. Oye, escribimos en el clavo. Sí, claro. No, sí, es que es una parte muy importante, porque yo tengo gente que cuando sabe que me dedico a esto, me dice, a ver, dime si está mintiendo o no. No es así. No es como que me preguntaban hace rato, ¿no? Si volteo los ojos a la derecha, es que está mintiendo. No es cierto, no. Para que yo pueda decir que alguien está mintiendo, es porque ya hice un análisis donde analizo muchas cosas, desde la voz, las palabras que utiliza la persona, obviamente su lenguaje corporal. Mucha gente dice, piensa que la mentira está nada más con el lenguaje corporal. No, el lenguaje corporal es una parte importante, pero no lo es todo. Empiezo a ver cómo su proceso de pensamiento, si sigue igual, si cambia. O sea, hay muchas cosas. Cuando tú dices, ¿ese está mintiendo? Es porque ya viste muchas cosas. Y dice, sí, por esto, porque hay reglas en la mentira, porque cumple esta regla, etcétera. Okay. No nada más así como de que, ya se justificó, miente. No, porque tenemos que ver, aquí les voy a regalar la neta del planeta de la detección de la mentira. ¿Cuál es la neta del planeta? Ver lo que es normal
y lo que es el anormal de la persona. Ahí es donde te das cuenta. Y tú puedes decirme, oye, Caro, pero bueno, si yo no conozco a alguien, lo normal, por ejemplo, en este caso, tú y yo estamos aquí, uh-huh. Si nuestro interactuar dura 5 minutos, si dura una hora, etcétera, yo tengo que estar en ese tiempo, o sea, utilizando técnicas de entrevista, técnicas, o sea, de preguntar, uh-huh, ¿verdad? Uh-huh. Viendo cómo respondes con tu lenguaje corporal, viendo cómo respondes con tu voz, viendo cómo respondes con muchas cosas, muchísimas cosas. Uh-huh. Y entonces, en este normal de este momento, no normal de toda tu vida, ajá, claro, de este momento, uh-huh, entonces yo voy a poder decir si estás mintiendo o no. Pero ella, después de muchas cosas y aplicando muchas técnicas. Porque qué tal que yo tengo una persona, ¿verdad? Estamos así, no en plan, o incluso en plan laboral, ¿verdad? O en plan personal. Una persona que su normal, porque así es su personalidad, tiende a justificarse mucho. Pero ese es su normal. Sí. Si yo lo veo y empieza él a justificar, si yo te digo, está mintiendo porque está justificando, no es cierto. Y yo te voy a decir, qué poco profesional esa persona, porque no empezó por lo más importante, establecer cuál es su normal. Claro. Yo en una persona tengo que ver si su normal es justificarse o su normal es estar nervioso. Por ejemplo, en el ámbito laboral hay muchos errores, porque la gente que se dedica a detectar mentiras en lo laboral porque hubo cualquier situación, ¿no? Desde un robo, acusan a alguien de algo, etcétera. Uh-huh. Entran y se empieza a poner una persona nerviosa y empieza, ese fue, está nervioso. Sí, claro. No, señor, no es cierto. A lo mejor su personalidad es ser nervioso. Entonces, aguas, es muy delicado. Sí, porque luego, por ejemplo, sí, es cierto, cuando suceden esas cosas en los trabajos, en las oficinas, siempre hay gente que ya en sí la situación le pone nervioso. Es como, nos van a revisar a todos, aunque él no haya sido, aunque ella no haya sido, es como, ya claro, te pone nervioso el, nos van a revisar, van a entrar a, no sé, a nuestras oficinas, o nos van a abrir la mochila, claro, las escuelas, la mochila, la bolsa, entonces ya te pusiste nervioso, y no es precisamente porque tú fuiste, claro, sino que es como, ¿por qué? Claro, te pone claro, nervioso la situación. Por eso las personas que nos dedicamos a hacer eso, tenemos que estar muy bien capacitados, ¿verdad? Ser profesionales en este sentido, de poder ver a esa persona. Primero tengo que bajarle, ¿verdad?, toda esa ansiedad, tengo que estarlo midiendo, tengo que darme cuenta, ¿sí? Tengo que ver, no le voy a preguntar igual a una persona, porque cada uno es diferente, ¿verdad? Uh-huh. Tengo que ver qué tipo de preguntas, cómo se las pregunto, qué técnica aviento, qué no aviento. Entonces, es como, no es así nada más de, ya, este es. Ahorita que dices eso, fíjate que hubiera estado, digo, bueno, ahorita no sé cómo estén las materias de los que estudian periodismo, pero hubiera estado muy interesante que los que ya somos de la vieja escuela hubiéramos tenido este tipo de técnicas, porque, por ejemplo, ahorita es lo que te digo, para nosotros los periodistas, cuando tú das feria de más, hay mentira adentro. Es porque a veces los periodistas es, yo quiero que tú me digas, ¿cuánto invertiste en esta obra? Dime 5 millones y se acabó. No tienes que decirme, es que de aquí sacamos tanto, de acá no sé qué, y entonces no sé quién nos prestó tanto, y entonces, y es una maraña que dices tú, dime que son 5 millones y se acabó. O sea, yo lo que quiero escuchar es que tú me digas, ¿cuánto? La cifra, ¿no? Por ejemplo, en periodismo así es. Hoy, por ejemplo, cuando preguntas, bueno, ¿cómo hicieron para conseguir tal cosa? Y también, cuando es una explicación demasiado larga, es como, ya me mareaste un chorro, o sea, y al final del día... Y ahí te va otra. Y al final del día ni siquiera me respondiste. Sí, sí. Pero ese es otro. Cuando es una regla básica. Cuando yo hago una pregunta, aunque me marees, pero ¿qué espero? Que me des la respuesta, que sí, me respondas, claro, lo que yo dije. Pero si me mareas y ni siquiera me das la respuesta, la primera pregunta cuando alguien te avienta, sí, una, exacto, es, ¿con eso que me dijo, me respondió o no me respondió? Si no me respondió, malo el cuento. O
Oye, sí. Pero empieza, pero espérate, pero no decimos de inmediato, ya me está mintiendo, sino que hacemos, yo siempre lo veo así, cuando doy curso de detectar mentiras y todo eso, siempre les digo, imagínense que la persona llega con un morralito vacío con ustedes, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces conforme vas hablando y vas aventando una cosa y una técnica y otra, le vas mintiendo como Chabelo, las espantosas X. Sí. Y entonces, ¿de qué se trata esto? Que cuando tú dices, si está mintiendo, es porque ese morralito ya pesó, ¿verdad? Porque uh-huh. si no pesa, si tiene por ahí unas dos, tres equisitas, es que su personalidad uh-huh. o eso, esto, o es su nerviosismo, o lo que sea, ¿no? Pero yo ahorita que dices eso, deberíamos de tener, yo creo que sería obligatorio, todos, ¿no? Sí, de obligatorio que toda sí, la gente todos. Desde chiquitos nos deberían cierto. De enseñar, sí, porque hasta para protección. Sí. ¿No? Ahora vamos a hablar de cosas tristes, pero las relaciones de pareja. Sí, bueno, ¿no? Cierto, o sea, de muchas cosas, las relaciones comerciales, sería básico que todos tuviéramos ciertas nociones de qué pasa en una persona cuando miente, ¿verdad? ¿Qué pasa con su voz? ¿Qué pasa con su cuerpo? ¿Qué pasa con sus procesos de pensamiento? ¿Qué pasa con su pareja? Su fisiología, no, por eso ya me divorcié. O sea, siempre les digo, cuando les doy curso. ¿Qué difícil ser tu pareja? Imagínate. ¿Cómo? Yo siempre les digo, cuando. No, ahí les va. Pero no, espérense tantito, ahí les va, porque esto es bien importante. Efectivamente, siempre me dicen lo mismo. Yo siempre les digo cuando les doy curso, no lo usen en lo personal, porque los acaban divorciando igual que yo. Pero ahí les va la cosa que es más importante. Es más fácil, mucho más fácil, detectar mentiras en el ámbito laboral que en el ámbito personal. Lejos. ¿Qué quiere, ¿qué quiere decir esto? Que es más, cuando yo no estoy involucrada, y esa es una regla de no, voy a usar esta palabra, bueno, no, mejor no la uso, del cuestionamiento profundo, antes en mis épocas le llamábamos interrogatorio, ahora es cuestionamiento profundo, pero una de las primeras reglas es no involucrarse sentimentalmente con el caso, cuando tú estás cuestionando a alguien que es en el ámbito laboral. ¿Qué quiere decir esto? Que tú no estás, no tienes sentimentalmente, ¿verdad? O emocionalmente no tienes esta conexión con sí, la persona. Sí, no es como, ay, pobrecito. Y entonces, porque en lo personal tú sí. puedes tener la mentira aquí. Claro. Y ahí va, y no queremos aceptarla. Yo siempre les digo, salud. Ustedes salud. Siempre dicen, cuando una señora le engaña al marido, ¿verdad? Y ya se descubre todo, la gente dice, ay, pobrecita, fue la última en darse cuenta. No, Mira. Señores, no fue la última. Fue la última en aceptarlo. Es diferente, sí. pero no en verlo. Y ya cuando pasa todo, ¿verdad? Y ya te das cuenta de todo, dice, pero si aquí lo tenía, aquí. ¿Por qué? Porque entran nosotros somos seres humanos, entran nuestros propios mecanismos de defensa para impedirnos desestabilizarnos, porque cuando alguien, la mentira duele, ¿cierto o no? Sí. ¿Va? Y entonces entra tu propio mecanismo de defensa, ¿ve? Y justificamos todo lo que vemos, negamos, evadimos, todos, hay en mi cantidad de mecanismos de defensa que no es que digamos, ay, espérate, déjame, traigo este mecanismo de defensa. No, no. Así trabajan, es que, ay, por eso es tan apasionante el ser humano. Porque todo lo que es nuestros pensamientos, nuestras emociones, la parte fisiológica está íntimamente ligado y todo responde y nosotros ni enterados conscientemente, ¿verdad? Sí, y así como quiera, dices tú, sí, ¿no? Es como, pero sí, obviamente cuando ya involucra sentimientos es más difícil asimilar y aceptar. Y entonces ahí es donde más viene también el autoengaño. Sí, claro. ¿Verdad? Yo sí. siempre pongo un ejemplo con las mamás. Yo soy mamá, tengo ya dos jóvenes, bueno, ya más grandes, de verdad, 24 y 21 años. Y ojalá no estén oyendo aquí porque luego van a... siempre ha sido el como antes utilicé, bueno, era yo jefa de un área de análisis poligráfico, desde chiquitos me decían, ponme el polígrafo, mamá, ponme el polígrafo. Pero a lo que me refiero es que las mamás es un ejemplo importante porque tendemos a autoengañarnos con los hijos. Entonces el hijo
¿verdad? Pon tu, puede, no sé, tomar mucho, cuando sea claro. La época del alcohol y sí, todo eso, ¿no? Ajá. Y tú ves muchachos, etcétera, ¿verdad? Que también metidos en el alcohol. Sí. Y pero hablas con la mamá. Muchachos. Pero hablas con la mamá y la mamá, no. Sí, claro. Mi hijo sería incapaz y él no fuma, no toma, no. Y nos engañamos los papás. Esta parte del autoengaño es... porque nos cerramos, no queremos ver, y entonces ahí está el problema latente, ¿no? Oye, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, ahorita que decías, no siempre las mentiras son malas, no siempre mentir es malo? No siempre mentir es... ¿Por qué? Es malo. ¿Qué pasa con las personas que están muy arraigadas, por ejemplo, a sus creencias religiosas? Normalmente todas las religiones, cualquiera que la que sea que profesen, el mentir forma parte de, no debes de mentir, no puedes mentir, porque si tú mientes, no vas a tener esa cercanía con el Creador, con tu Dios, con tu salvación, con todo lo que representa una religión, ¿no? O sea, te vas a salvar, vas a estar cerca de Dios y todo, ¿no? Entonces, la persona que menos miente dentro de las creencias religiosas es la que está más cerca de la salvación, de esta salvación prometida que cada quien profese. ¿Qué pasa ahí si tú nos dices que mentir no siempre es malo? Es que, fíjate, tendríamos que empezar por esto. ¿Por qué mentimos? Te dije hace rato, tiene que ver con nuestra conducta y tiene que ver con nuestro comportamiento. Vamos a empezar un poquito con la diferencia, ¿verdad? Conducta y comportamiento. La conducta, vamos a entenderla para hacer efectos muy prácticos y no irnos tan elevado. La conducta es lo que viene de conducir. Es como decidimos conducirnos, ¿verdad? Y es lo que permanece. Sabemos que la conducta que debes de tener en el salón de clases es desde respeto, entonces, ¿verdad? Es la conducta que permanece. Y el comportamiento vamos a entenderlo a cómo reaccionamos y accionamos, o sea, qué reacción tengo y qué acciones tomo ante un evento en específico. Porque yo puedo tener una conducta así, ¿verdad? De respeto, de etcétera, así, claro. Digamos, cuando estamos en el salón de clases, ¿verdad? Con un maestro. Pero de repente viene alguien, pasa algo y hay un estímulo y respondo, pero como nunca hubieran creído que hubiera podido te responder. Prendieron el puente. Exactamente. Sí. Pero entonces, ¿de qué depende todo esto? Uno, depende de nuestro sistema de creencias. Precisamente ahí entra lo que dices tú, ¿verdad? ¿Cuáles son nuestros sistemas de creencias? Es lo que conforma, vamos a llamarle así, nuestra estructura mental. ¿Qué quiere decir? ¿De dónde viene todo esto? Viene de que nosotros, los seres humanos, estamos recibiendo información en todo momento, todo tiempo, información que entra a través de nuestros sentidos, ¿verdad? Lo que vemos, lo que escuchamos, etcétera, etcétera. Y entonces entra, pero ¿de dónde viene esta información? Viene de los diferentes medios donde nos movemos. ¿Cuáles son estos medios? El medio familiar, y dentro del familiar está el de papá, mamá, hermanos, el núcleo, pero no es lo mismo lo que tú recibes de tu papá, que lo que recibes de tu mamá, que lo recibes de tus hermanos, sí. Y luego ya de tus tíos, de tus abuelos, de tus primos, pero vamos a verlo eso como núcleo familiar, ¿verdad? Claro. El núcleo de la escuela, y dentro del núcleo de la escuela está la información que te pasan los maestros, pero la información que de tus compañeros y de los que son muy tus amigos, ¿verdad? Entonces, bueno, el núcleo de la escuela. El núcleo laboral de tus compañeros, el núcleo de las amistades, o sea, de todas partes donde nos movemos, de todos los ámbitos donde nos movemos, vamos recibiendo información. Y de esa información, nosotros vamos creando o haciendo esta estructura mental que es nuestro sistema de creencias. Ahí entran valores, principios, etcétera, ¿verdad? Pero ahí te va. A ti te dan unos, ¿tú tienes hermanos? No, hermanas sí. ¿Son iguales tus hermanas y tú? No. No, ¿verdad? No. Porque cada quien es diferente. A ti te pudieron haber metido en tu casa ciertos valores, ciertos principios, etcétera, pero tú los interpretaste de una manera, que esa es la parte importante, y tus hermanas de otra manera. Entonces, lo que nos dan más la manera como interpretamos va creando ese sistema. Y entonces, entre ese sistema está el religioso
también, ¿verdad? Entonces, bueno, ya tenemos uno ahí. Pero ¿de qué más depende? Ah, depende de nuestras características de personalidad. Okay. Cada quien como son. Entonces, imagina, ya tengo, depende estructura mental, depende de las características de personalidad. Si tú eres agresivo, si eres más conflictivo, si eres más inseguro, ¿verdad? Si eres más introvertido, o sea, de también traes un moralito ahí, ¿eh? No, tu moralito es diferente al tuyo, sí, al sí, mío. Sí. Estas características de personalidad. ¿De qué otra de cosa depende de cómo actuemos o reaccionemos? De nuestro estado de ánimo. ¿Y de qué depende el estado de ánimo? Depende de si dormimos bien, si no dormimos bien, si comimos o no comimos. Hay gente que no come y se pone pero bien agresiva, ¿no? Claro. O sea, depende de esta parte. No, necia. No, yo me pongo mal con la dormida. Bueno. O sea, yo no duermo bien y yo sí. Y reaccionas de una manera muy diferente a una misma situación. Fíjate. Sí, es cierto. A una misma situación, ella puede responder de una manera si durmió y de otra manera completamente diferente si no. No, más bien, Manín, cuando no come te pone mal. Sí. Bueno. Sí, es que todos tenemos. Sí, cierto. Yo ahorita por lo que dices. Yo creo que todos tenemos algo que, sí es cierto, o sea, o no dormiste, o no comiste, o no sé si el estrés del trabajo, no sé, pero todos tenemos reacciones diferentes. Y aparte, bueno, de esas, ¿y qué otras? Fíjate, toda la parte fisiológica, toda la parte química que tenemos, todos los neurotransmisores, si segregamos o no segregamos serotonina, si dentro de lo que comemos obtenemos que vitaminas, minerales, los aminoácidos. O sea que estamos bien complejos, bien, sí, está complicado el asunto. Es que estamos compuestos de muchas cosas. Exactamente, ¿no? Entonces, fíjate, una yéndonos a lo que me preguntas, una persona que para ella es muy importante la religión, tendríamos que ver, una, que sí fuera parte realmente de su sistema de creencias, y una parte muy, pero muy arraigada, ¿no? Otro. Sí, porque una cosa es ser, por ejemplo, más bien, ser de una religión a practicar una religión. Claro. Son cosas totalmente diferentes. Claro. Yo puedo decir que soy católica, pero a lo mejor no practico el catolicismo. Claro. O lo practico cuando me conviene. Sí. Exacto. O practico una parte y no practico otra. Entonces, esta persona tendría que ser muy arraigada, pero además su personalidad, ¿cómo tendría que ser? También tendría que ser una personalidad muy del deber ser. ¿Verdad? De estas, porque puedo tener uno muy arraigado, pero por acá su personalidad a lo mejor se lo permite, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es su personalidad, etcétera? Entonces, bueno, pongamos que en este ejemplo que me pones, sí está muy arraigado, sí es muy del deber ser, sí no se puede mover. Entonces, para esa persona sí le va a afectar el decir una mentira, ¿verdad? Uh-huh. A lo mejor se va a sentir culpable, a lo mejor va a tener que ir a decírselo al sacerdote, al pastor, depende de su religión, etcétera, ¿verdad? O le va a ocasionar conflictos hasta que la diga, el sentimiento de culpa, por ejemplo, no lo va a dejar y la va a decir, etcétera, ¿verdad? Ya cómo accione y reaccione a eso, es por depende, pero ahí te va, por eso es muy importante, porque la mentira no siempre es razonada, no siempre es elaborada, no es voy a mentir y entonces yo voy a decir y voy a hacer. Hay mentiras espontáneas. Yo creo que a todos nos ha pasado que en determinado momento te preguntan algo y sin pensarlo. Claro que adentro ya pasaron muchas cosas que te llevan a hacer eso, pero de manera consciente tú dices, te preguntan algo, no, o das cualquier una mentira, ¿no? Y de repente, yo creo que ni acabas de responder cuando tú solito te dices, ¿pero por qué mentí? ¿Pero por qué dije eso? Sí, bueno, claro. Ni había necesidad. Claro que adentro de ti ya hubo todo un proceso. Están implicadas la corteza prefrontal del cerebro, el hipocampo, el hipotálamo, la amígdala cerebral. Muchas cosas hay que rapidísimo hacen eso, ¿no? Sí. Entonces, hay gente que le pasa, miente, y después no sabe ni por qué dijo la mentira y se siente bien culpable de decirla. Entonces, está la espontánea y está la razonada, que con la razonada ese sí ya...
Es así de que, okay, mira, es que ahorita cuando a mí me pregunten, yo voy a decir y voy a hacer. Más bien ahorita me estoy pensando en algún momento, sí, en algún momento que a mí me ha pasado eso, de ahorita que dices, de contestar algo que a lo mejor no razonaste, pero lo dije, o sea, lo dijiste y mentiste, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasó una vez con mi jefe. No voy a decir nombres. Esperamos que no esté viendo. No, no creo. Que como él es como, te pregunta las cosas así, es como en fa. Entonces yo me acuerdo que ahorita que dices eso, yo contesté sí. O sea, que me pidió algo y yo dije sí, no lo tenía. Pero entonces, en cuanto se desapareció de mi vista, ¿qué fue lo que hice? Bajar a mi oficina y en friega, ¿sabes? Porque yo sabía que otra vez, o sea, al momento yo decir sí lo tengo, es como en 5 minutos me lo va a pedir. Entonces es, baja, me fui a mi lugar, me fui a mi oficina y es como, y lo saqué, me explico. Claro. Pero, o sea, pude haber dicho, no, no lo tengo, porque lo he hecho. O sea, en otras ocasiones, o sea, sí le he dicho, no, no lo tengo. Porque entonces sí me dice, ¿por qué no lo tienes? Porque no lo tengo, o sea, porque no lo he hecho, ¿no? Pero creo que sí, me acuerdo tanto de esa vez que es como, estaba tan, yo creo que tan así que dije sí. Y en mi mente dije, no lo tengo, o sea, obvio no lo tengo, pero se desapareció de mi vista y me fui a mi lugar a hacerlo, obvio. Ya, ya accionaste de diferente manera. Sí. Pero el chiste es que de repente, de manera consciente, te cae el 20 y dices, ¿pero por qué lo dije? Sí, o sea, exacto. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Ah, porque adentro de nosotros ya llegó todo un proceso. Imagínense. Sí, a la mujer, ay, si le digo ahorita que no, y voy a empezar con que, ¿pero por qué? Si yo lo pedí, ¿no? O sea, normalmente con los jefes es así. O sea, de que ching, ya me lo había pedido y ahorita no voy a salir con que no lo tengo, mejor digo que sí. O si lo hubieras visto a lo mejor en otra actitud, si le hubieras dicho, no, no lo tengo. De hecho, sí, también, es también como te lo digan, sí. Sí. Y más, sí, sí. Ay, pero más, fíjate. Pero sí. Es como te lo digan, pero sí. ¿Qué pasa cuando te lo dicen? Es que esta es la parte importante de la mentira. Fíjense, vamos a hacer un jueguito. Vamos a hacer un bueno, va. Ya se van. No, esto nada más es para explicarles qué pasa. Porque sí. Todo esto. Sí, sí, vamos a jugar. Fíjate. A mí me preguntan mucho cuando esta parte del polígrafo y todo esto, que si sirve. Ahorita te voy a preguntar eso, pero más adelante. Que si sirve, que si no sirve. Ajá. Es muy importante entender qué pasa en nosotros cuando decimos una mentira, ¿no? Y para eso vamos a hacer un ejercicio muy, muy sencillito. Ajá. Les voy a pedir un favor. Ajá. Pónganme así todas, allá en sus casas, bueno, los que lo estén viendo, todos vamos a hacer el siguiente ejercicio. Háganme un favor. En este momento, a ver, pónganme atención. En este momento, ¿verdad? Bajo ninguna circunstancia, por ningún motivo, fíjense bien, por ningún motivo, por nada del mundo, ¿ok? Por nada del mundo, en este momento piensen en un elefante rosa. No vayan a pensar en un elefante rosa, que no se les venga a la mente el elefante rosa, ¿ok? Nadie piense en un elefante rosa. Bueno, es que ni se lo imaginen, que no les venga a la mente, ¿ok? ¿Qué es lo primero que pensar? Yo estuve como tratando siempre. A ver, ¿qué es lo primero que les vino a la mente? No, el elefante gris. ¿Había un tigre? Yo les puedo apostar, si son bien honestos con ustedes mismos, que cuando se abren el elefante rosa, lo primero que se les vino a la mente fue el elefante, ¿verdad? Sí. O tratar de ver cómo cambiarle el color. Cambiarle sí, el color. Cierto, cierto. Por lo que sea, sí. ¿Ok? ¿Por qué pasa esto? Fíjense bien, esto es bien, bien interesante. Les digo que a mí por eso me apasiona esto. Dijimos hace rato que obtenemos información de todo el medio, ¿verdad? Lo que tú tocas, lo que ves, etcétera. Yo no necesito estar aquí otra vez para que si cuando salgo me preguntan, ay, ¿y qué había? ¿Verdad? Ah, pues fíjate, estaba esto, ya lo guardé. Cierto. ¿Ok? Sí. Bueno, entonces, imagínense cada uno de ustedes que tienen un muñequito igualito, ustedes se ven aquí adentro, que es su cerebro, que es el que se encarga de mover todo ahí lo que necesitan, etcétera. Y el cerebro, dentro de sus funciones, tiene una función que es primordial, que es darnos a nosotros la información que necesitamos en el momento en que la necesitamos
para dar respuesta a la situación en la que nos encontramos. ¿Ok? El cerebro tiene que darnos la información que necesitamos para poder dar respuesta a la situación en la que nos encontramos. Nosotros ya metimos información, tenemos mucha información aquí adentro. Imagínense que tenemos como un gran archivero aquí adentro. En ese gran archivero hay información que está como que muy a la mano porque la estamos metiendo y sacando, metiendo y sacando. Hay otra que está aquí, aquí hay otra que está, pero hasta abajo, ¿vale? Es más, entró un día, ahí la guardamos y nunca la volvimos a ocupar, ¿ok? Pero en la función de este muñequito, cuando ustedes necesitan una información, es ir, buscar esa información donde quiera que esté y traérselas, vamos a decir que es del nivel inconsciente, ¿verdad? Vamos subiendo hasta el consciente, ¿verdad? El subconsciente hasta el consciente. Vamos subiendo hasta que, como diciéndoles, mira, esto es lo que necesitas, aquí está para que puedas responder. Cuando yo les digo, no piensen en un elefante rosa, lo que yo les estaba diciendo, entra por dónde, entra por su oído, viaja, ¿verdad?, hasta el lóbulo frontal del cerebro. Nosotros tenemos esta parte de la corteza prefrontal del cerebro, que es la parte donde tenemos todo encargada, vamos a decirlo así, también a grandes rasgos, para no meternos mucho en eso, pero está encargada de la atención, de la concentración, del control de impulsos también, ¿verdad?, de razonar, de todo esto, y tiene una línea directa con algo que es el hipocampo, y el hipocampo es donde se generan las memorias de toda esta información que entra y se genera la memoria y se guarda en la corteza prefrontal, ¿ok? Entonces, cuando ustedes oyen lo que les estoy diciendo, viaja, ¿verdad? Llega, se guarda, digamos que este muñequito va y corre a su archivero, les trae el elefante, ¿verdad? De manera inconsciente. Ya después, así, estamos hablando de fracción de segundos en esto que estamos trabajando, y ya después, de manera un poco más consciente, decimos, ay, espérate, me están diciendo que no piense en él, entonces deja, lo cambio de color, o mejor pienso en un tigre, o otro, pero lo que haya pasado después, esta respuesta ya consciente es independiente a la primera respuesta inconsciente que me dieron. Cuando una persona miente, es exactamente lo mismo. Tú le haces una pregunta a la persona, entra la pregunta, ¿verdad? O en este, tu jefe te hizo esa pregunta, y entonces entra todo, pero entra la pregunta, entra el tono de voz, etcétera, ¿no? Este muñequito, este muñequito que está bien pendiente de todo eso, va por la información, ya te trajo que el no, pero en lugar de decir, di la verdad, o sea, es como si el muñequito dijera, sí, está bien, saca esa respuesta, ¿verdad? No importa, sácala, y la avienta, el muñequito dice, no, espérate, esa respuesta es un peligro para nosotros. Espérate tantito. Vamos a ver qué sacamos en lugar de eso, ¿ok? Sí. Y entonces vienen comportamientos que es donde nos ayudan a nosotros a detectar la mentira. Porque fíjate, ahí les va, les voy a regalar otra regla de oro de la mentira. Que se va a ver feo cómo la voy a decir, pero creo que todos me van a entender. Usted disculpe los que están en su casa por cómo la voy a decir. Pero una regla de oro de la mentira es esta, que luego tendremos que ver otra para ver cómo se funden las dos. Una regla de oro es que por lo regular, la tendencia, aquí tenemos que hablar de tendencias, por lo mismo que dijimos de lo normal y lo anormal, la tendencia es que el veraz vomita la respuesta, ¿verdad? Viene aquí, ya la trae la respuesta el muñequito dice, sí, está bien que salga, abran las compuertas, abran la boca, vomita la respuesta, sí. No hay nada que la detenga. En cambio, el mentiroso no puede vomitar, ¿por qué? Porque el mentiroso, el mismo muñequito aquí dice, no, espérese tantito, esto no va a salir así, necesitamos que ver qué vamos a sacar, necesitamos elaborar otra cosa. Entonces necesitamos tiempo para pensar, aunque sean fracciones de segundo, ¿verdad? Tiempo para pensar, okay. Dudamos, etcétera. Ahí vienen comportamientos de mentira. Y entonces no vomita, la detiene tantito y sale, ¿no? Entonces, por eso es si hay manera de detectarla.
las mentiras, porque pasan procesos, llamamos un proceso de edición, donde así rapidísimo, este muñequito piensa qué digo, cómo lo digo, a qué horas lo digo, en qué tono lo digo, qué palabras utilizo para decirlo, etcétera, 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 etcétera. Pero es tan rápido que nosotros conscientemente no nos damos cuenta, ¿no? Y ya ni sé por qué te estaba diciendo eso, ya no sabemos. No, es que estamos... Rápido, por ejemplo, eso rápido que dices, ¿cuántos segundos son? Porque en realidad... Ah, no, son... No, es nada, o sea, nada. Porque de verdad, como dices tú ahorita, hay gente que tiene ya esa habilidad, y tú dices, a lo mejor a mí lo primero se me vino, sí, el elefante rosa, pero a lo mejor es una décima de segundo. Y a lo mejor es de que en lo que procesito, ¿cuántos segundos son? Porque no llega a ser ni un minuto. Estamos hablando de micras de segundos. O sea, todo, lo que único que quería que vieran es que todo este proceso, tú dices, pues, ¿quién sabe por qué dije que sí? No, tú no sabes conscientemente, pero aquí adentro, este muñequito fue el que tomó toda la decisión. Fue, buscó, ya. Hizo, vio, dijo, este es un peligro. Y lo aventó sin que tú lo pudieras controlar. No es, o sea, no es nada más porque sí. Hay todo claro. Un proceso interno que nos lleva a... Sí, pero fíjate que ahorita que dices, digo, que ya nos diste toda la explicación. Sí, cierto, tiene que ver cómo lo recibes. Porque no, normalmente, o sea, cuando, por ejemplo, mi jefe pide las cosas, yo, por ejemplo, que creo yo que tengo una relación buena con él, cercana con él, normalmente no le echo mentiras, o sea, si él me pregunta, ¿lo tienes? No lo tengo, pero ahorita te lo traigo, o sea, no, pero sí su actitud, el cómo, si ya está un poquito, a lo mejor no súper enojado, pero está un poquito al haber estado, y es como, ¿sí? O sea, sí, aunque ahorita me desaparezca, lo haga y te lo traigo, claro, ¿me explico? Claro, ¿por qué? Porque este momento que tienes aquí adentro está viendo cosas que tú conscientemente no estás viendo, está viendo el lenguaje corporal, ¿verdad? Porque todos, aunque no hayamos tomado cursos de lenguaje corporal, ya tenemos un chip que nos hace saber cuando hay peligro, ¿no? En el lenguaje corporal, en el tono de la voz, que todo lo que es la paralingüística, etcétera, ¿no? Entonces, este de acá es el que está organizando todo. Algo bien importante, Caro, es que cuando las personas mienten, ¿qué pasa? ¿Pueden cambiar? Las personas pueden cambiar. Aquí yo digo que toda la gente puede cambiar, pero dependiendo si realmente tienes la intención o no de cambiar. Y además, vuelvo a lo mismo, primero que nada, mentir otra vez no es que sea malo. Si tú me dices, este religioso, si a él le está causando conflicto, pues entonces, y está mintiendo, ¿verdad? Entonces, hay que hacerse un autoanálisis, ¿verdad? Uh-huh. Yo siempre digo que la gente, para mí, creo que la gente debe de monitorearse y de gestionar, ¿no? Monitorearse es que siempre tenemos que estarnos analizando. Y pues, oye, sí, pues ya le estoy subiendo al tono de las mentiras, ¿no? O ya estoy mintiendo mucho. Ya estoy diciendo. Ya me la bañé, ¿no? Sí, claro. Etcétera. Entonces, pero eso es un trabajo personal. Okay. Entonces, pues a lo mejor, oye, si a ti te está haciendo sentir mal, si ya está de alguna manera afectando la mentira a tu vida, pues haz algo, ¿no? Uh-huh. O sea, tienes o no tienes la intención. Pero vuelvo a lo mismo, la mentira no siempre es mala. Hay mentiras que, hay gente que me dice, estás loca, pero no, hay mentiras que incluso salvan vidas. Y te puedo poner un ejemplo muy claro, muy claro. Y si me permiten, voy a convertir algo que es muy personal. Yo soy una persona sumamente tímida, introvertida, insegura, ¿ok? Y de chiquita, bueno, así es más, ni de chiquita, hasta que empecé a trabajar y todo, yo, por ejemplo, iba en la escuela y no tenía amigas, ¿verdad? Me sentaba solita, etcétera, no hablaba, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, en primero de primaria, pues la maestra estaba muy preocupada por mí y mandó llamar a mi mamá. Y entonces, entre ellas dos hicieron una alianza, ¿verdad? Donde dijeron, bueno, la maestra dijo, ¿sabe qué? Le voy a decir que somos amigas, usted y yo, que nos conocemos de hace años, que aquí, ajá, nos venimos a encontrar, etcétera,
para que ella se sienta más tranquila, y entonces yo la voy a tomar como mi alumna de, y ve por esto y ve por otro, ¿no? Y entonces el saber, vamos como a decir, por la cercanía, que era amiga de mi mamá, me hizo sentir más confianza con la maestra, y eso me ayudó en ese momento, que no se me quitó, no, ¿verdad? Y no se me ha quitado, nunca se me va a quitar, porque esa es mi personalidad. Mis hijos me dicen, porque pues doy conferencias, doy cursos, etcétera, ¿no? Y mis hijos un día me pregunta, mamá, ¿cómo se te quitó? No, es que no se me ha quitado, no se me quita, trabajo en mí. Y todos los días es un trabajo. Yo llego a dar una conferencia en el curso y me duele el estómago, siento que voy a morir, etcétera. Sí. Pero trabajo en mí. Es algo que tienes que hacer. Hay tus características y sobre todo, tus características básicas de personalidad, esto se te van a quitar. Si tú eres agresivo, vas a ser agresivo, pero puedes trabajar. Uh-huh. Si eres mentiroso, pues puedes trabajar, ¿verdad? Pero la cosa es, la pregunta más bien sería, ¿estás dispuesto a hacer? Claro. ¿Tienes la intención? Y lo que conlleva, porque no es así de... Tener ese cambio, claro. Y el tiempo y todo lo que conlleva, ahí sería. Yo soy una convencida de que la gente puede no cambiar de ser otro, no. Pero sí puedes desarrollarte, puedes mejorar, puedes limar cosas, etcétera. ¿De qué cuesta trabajo? Sí. Cuando los tenemos, por ejemplo, ahí en consulta, ¿verdad? Pues yo siempre les digo, por eso se llama trabajo personal, porque es trabajo, o sea, cuesta, hay que hacer cosas, uh-huh. Y es personal, porque nadie lo puede hacer más que tú. Claro. ¿No? ¿Qué pasa con las pruebas? Ya ves que cuando nos estábamos poniendo de acuerdo en sobre el tema y esto, hablábamos de las pruebas que hacen en ciertos programas o en entrevistas y que hacen la prueba del polígrafo, que me decías, no siempre son confiables, ¿por qué? ¿Qué pasa? No, espera. Hay una cosa, siempre me preguntan, ¿el polígrafo es confiable? El polígrafo, como cualquier aparato, como uno de estos con el electrocardiograma, el electroencefalograma, es 100% confiable como cualquier aparato. ¿Qué hace? Detecta, ¿verdad?, cambios en tu cuerpo y los plasma en una gráfica. Como tal, es que la pregunta no es esa. Uh-huh. La pregunta sería, ¿qué tan confiable es el poligrafista? Ok. ¿Qué tan así como en todo, ¿eh? Sí, esto, claro. ¿Verdad? Yo te digo, tengo 32 años haciendo esto. Empecé precisamente en esta parte del polígrafo. Si me permite nada más así rapidito, yo trabajé en el CISEN, que era el Centro de Investigación de Seguridad Nacional. Fue el primero en traer el polígrafo a nuestro país para utilizarlo tanto en selección de personal como en casos de ilícitos, ¿verdad? Ya de ahí parte lo del Centro de Control de Confianza. Pero en este sentido, el polígrafo lo vemos así como un aparato en que llegan, te colocan unas cosas, te hacen las preguntas. No, y se acabó. No es cierto. Yo he visto, lo voy a decir con todo respeto, pero he visto programas de tele donde sientan a la gente con todo un auditorio, le hacen unas preguntas que parecen un chorizo, no sé qué, se ríen y contestan. No, los están engañando. Totalmente los están engañando. A mí me dan ganas de ir y bailar sobre ellos con tacón de aguja. Porque no, es poco profesional. Okay. La verdad, es poco profesional. La evaluación poligráfica es todo un proceso. Que son muchas cosas, desde sensibilizarse a la gente, hay técnica, las preguntas no pueden ser así de chorizo, tienen que formularse de cierta manera, cierto tiempo de pregunta de respuesta. ¿O no muy concretas? No tiene que ver. De preferencia más concretas, okay. Pero y tienes que saber exactamente qué quieres obtener, porque la gente nomás te puede responder con un sí o un no. Eso de, o si alguien te responde con todo un rollo, no es cierto. No, la pregunta en la técnica es sí o no. Y entonces aquí la cosa, en mi pueblo allá, en mis tiempos decían que el mejor poligrafista era el que no usaba el polígrafo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque en la entrevista era capaz de sacar claro.
la información. Entonces, ¿es confiable? Si está, es como cualquier prueba de cualquier tipo, como las pruebas en psicología, las pruebas psicométricas, las pruebas predictivas, cualquiera, ¿la sabes utilizar? Yo puedo tener una computadora así padrísima como la que tienen ustedes ahí, ¿verdad? Que hace N mil cosas. Uh-huh. Pero si yo ni siquiera la sé prender, pues de nada me va a servir. Obvio. ¿No es cierto? Sí. Entonces, es lo mismo con el polígrafo. No es el aparato, es la persona, la técnica, que sea profesional, que sepa cómo utilizarlo. ¿Qué pasa con los seres humanos, por ejemplo, tú que ya has, que tienes experiencia en el, ahora sí que en el escaneo de la conducta y que asesoras a muchas empresas para obviamente encontrar los mejores perfiles para que puedan ingresar a una empresa, a un área laboral? ¿Qué sucede con las personas cuando nos anticipan que vamos a ser expuestos a una prueba de estas? Si ¿sí genera algo que puede, no quiero decir modificar, pero puede perjudicar mis respuestas, puesto que ya me crea como el nervio, el miedo, el a lo mejor me están preguntando, no sé, a lo mejor me están preguntando si me drogo, nunca me he drogado, pero el simple hecho ya de lo que conlleva esa prueba, a lo mejor me pongo nerviosa. Fíjate, no sé. El hecho de lo que conlleva la prueba, el hecho de que a lo mejor no te drogas tú, pero tienes a un amigo, un familiar, sí, claro, que te molesta, que en ese momento es lo que te viene a la, porque a relaciona... la mente, o porque tu educación es sumamente estricta en ese sentido, ¿verdad? Y hay muchas cosas que pueden hacer que te, claro, vamos a decir, que te pongan nervioso, que sí, te alteres, sí, sí, etcétera. Vamos a decir que lo normal es que la persona que le dicen vas a entrar a una evaluación poligráfica esté nerviosa. Eso sería lo normal. Entonces, vuelvo a lo mismo que te decía ahorita. El poligrafista tiene que ser muy profesional, okay, muy profesional. ¿Para qué? Para lograr, antes que preguntarte cualquier cosa, dar un tiempo para lo que llaman en reporte, cualquier entrevista, ¿verdad? Pero para lograr el rapport más la sensibilización, para bajar ese estrés, para explicarte, para dejarte en un punto en que ya no vayas a tener problema. Y tiene que ser muy cuidadoso también con el tipo de preguntas, porque igual, si te hace una pregunta que no sea la pregunta adecuada, puedes obtener otra, por eso es tan delicado, puedes obtener otra respuesta, ¿no? Uh-huh. Y verificar. Por eso te digo, no se trata nada más de llegar, sentarse y que hagan la prueba, ok. No, porque entonces sí, podemos estar teniendo resultados que no son confiables. ¿Qué pasa cuando el ser humano, o sea, una persona se da cuenta que el mentir se le está haciendo, yo no sé, tú eres la que sabes más, yo no sé si se le está haciendo costumbre y entonces él piensa dar, más bien, él se empieza a dar cuenta que el mentir ya es, lo está haciendo como más parte de su vida, cada vez más, pero se da cuenta qué es lo que puede hacer, a dónde puede acudir o cómo él puede decir, a ver, ¿por qué estoy mintiendo cada vez más? Y obviamente, conscientemente de qué está sucediendo, ¿cómo el ser humano puede solucionar, puede trabajar en ello? Claro, fíjate, aquí lo importante sería uno que se diera cuenta, que se sentara realmente y que le interesara, porque hay gente que dice, qué fregón, qué padre, ¿no? Porque ¿cuándo va aumentando la mentira? Cuando obtienes un beneficio, cuando te sale bien, dices, ah, caray, mira, funcionó, jaló este asunto, sí, ¿no? Sí, sí. Y otro, y otro, y otro, y otro, ¿no? Y entonces, ¿cómo te empiezas a dar cuenta? A veces te das cuenta por ti mismo, si eres de los que te analiza, ¿verdad? A veces te empieza a decir la gente, oye, ¿sabes qué? Ya, alguien que te quiere, ¿verdad? Un amigo, tus papás, un hermano, etc. Oye, como que me estoy dando cuenta. Y bueno, hay gente que lo acepta, hay gente que dice, no, ¿y a ti qué te importa? ¿Verdad? A mí me gusta ser así, pues bueno. Pero si fuera el ¿y caso... ¿Y qué tiene? Y además, ¿qué tiene? Y lo voy a seguir haciendo. Sí. Y me lloran, lo voy a, sí, voy a ir, claro, a pulirme, sí, en sí, esto, ¿no? Sí, sí, claro. Entonces, sí pueden, mediante ir con un profesional,
¿verdad? A una terapia, etcétera, y exponer, porque a veces es un poquito complicado hacerlo solo, ¿verdad? Siempre hay gente que sí, yo por ejemplo, a mí me encanta analizarme muchísimo, pero me la paso analizando, soy una autocrítica, no es negativa, pero nada más de análisis, ¿no? Uh-huh. Pero aún así necesitas a alguien más que te deje ver con otros ojos, ¿verdad? Y que te acompañe, sí. Y con alguna técnica, ¿verdad? Que pues hay muchísimas, ¿no? A probarle a ver cuál te sienta. Sí, porque yo, por ejemplo, pienso en la gente que nosotros llamamos que es bien intrigosa, por ejemplo. Y que ¿A quién volteaste a ver? ¿Por qué te ríes? Es que sí, ya sé. Lo que pasa es que, por ejemplo, la gente, yo creo eso, ¿verdad? La gente intrigosa es como si está consciente que está causando o que está realizando una intriga. O sea, por ejemplo, vengo y te digo a ti que ella está diciendo tal cosa, ¿no? Entonces ya ahí creé un conflicto, pero luego voy con otra persona todavía y entonces voy y le digo lo mismo y a lo mejor le agrego otra cosa, ya para como contrapuntear y ya para que el pleito se haga más en grande. Una marranavaja, sí, dicen en mi pueblo. Sí, claro. O sea, ¿qué pasa con esas personas? Porque sí lo hacen consciente y luego después las escuchas diciendo, ay, sí, yo le dije, pues, a ver qué pasaba, ¿no? O sea, ¿qué pasa con esas personas? Bueno, aquí es que volvemos a lo mismo, depende de si ella quiere ¿qué tan consciente? Hacerlo o no hacerlo. ¿Qué tan okay? Porque tú puedes decir, fíjate, es que aquí hay un punto bien importante y es algo que yo siempre peleo mucho. Nosotros tendemos a generalizar esta parte que el intrigoso, no, pues se da cuenta, ¿verdad? Pero ese eres tú. Sí, yo siempre digo, deduzco. Yo siempre digo, el otro es otro, esa es mi máxima, sí, así de, sí, yo claro. Creo que la más importante, el otro es otro, ¿no? Es que la gente es intrigosa y se da cuenta, no, esa eres tú, porque a lo mejor a ti la intriga, por ahí aquí sí habría que ver, ¿verdad? ¿Por qué no te gusta, etcétera? O la agarras muy, te choca la gente intrigosa. Sí, me choca. pero ese eres tú. Ajá. Ese eres tú, para ti eso es mal, para ti eso es inadecuado, pero otro... A lo mejor él ni le da la importancia que tú le das. Exacto. Exactamente. Entonces, eso tenemos que tener un chorro de cuidado, ¿no? Por eso siempre digo, cuando alguien quiere cambiar una conducta, un comportamiento, puede, sí puede, ¿verdad? Pero lo primero que se necesita es, uno, que se dé cuenta, claro. Que quiera darse cuenta, y dos, que tenga la intención de cambiar. Sí. Porque sí. Para ti puede ser importante que un mentiroso cambie, puede ser importante que un intrigoso cambie, pero para el otro... O claro. Habrá gente que se da cuenta, mas no lo acepta. Ah, que es el autoengaño, ¿verdad? Exacto. Que es esta parte que no quiero. O sea, es lo tengo consciente, pero no lo acepto, entonces no lo voy a trabajar. Y hay gente que de pronto dice, no quiero trabajar esto, ¿no? Y no, soy muy feliz siendo intrigos. Me gusta, lo disfruto. Claro. Sí, ah, pero ese es diferente, dices tú, uy, no, pues bueno, qué padre, ¿verdad? Lo disfruta. Al menos eres feliz haciéndolo. Ajá. Uh-huh. Y si no, y no, entonces tendría que hay que ver si sus mecanismos de defensa también no le han impedido hacerse consciente de, ¿verdad? Porque volvemos a lo mismo, ver duele y ver que soy bien gacha duele. Y entonces mejor no lo acepto. Sí, es complicado el ser humano. A mí por sí, eso no. Me apasiona. Muy complicado. Es complicado. ¿Cómo podemos conocernos y reconocernos? Mira, conocernos y reconocernos, sí, yo digo que uno puede, sí es solo, pero sí se trabaja, sí es, o sea, solo puede, sí, pero es mucho trabajo de autoanálisis, uh-huh. Que también, yo siempre digo, mejor también siempre acompáñate de alguien, ¿verdad? De un profesional, ¿por qué? Porque en este autoengaño también, quién sabe si lo estemos haciendo también, ¿verdad? Claro. Entonces, y cuando haces un profesional, yo usualmente los profesionales, pues con entrevista y todo, pero a mí en lo particular, a mí me gusta aplicarle pruebas a las personas. Soy una apasionada y una convencida y bueno, me encantan las pruebas proyectivas.
Me encanta la... ¿Qué es una prueba proyectiva? Por ejemplo, ¿alguna vez a alguno de ustedes ha haber ido a, no sé, desde la escuela o en un trabajo que te dicen, te dan unas hojitas y te dicen, a ver, dibújame una persona y luego le haces su historia atrás, su ¿no? análisis. Y ahora uno de sexo opuesto y también atrás. Y ahora dibújame otra, pero que esté cayendo lluvia y atrás. O dibújame un animal y hazme su historia, o un árbol, una casa, en fin. O mira, ahí estás, te voy a dar este formatito, tiene 100 frases, todas tienen un inicio, les hace falta un final, hazle esto, ¿verdad? O les comentaba, bueno, allá afuera, antes de que entráramos, de esta terapia de los muñequitos de Playmobil, ¿verdad? Uh-huh. Que la gente coloca sus muñequitos. Entonces, ¿qué es proyectivo? Proyectivo es, voy a sacar, ¿verdad? Lo que yo tengo, lo que yo soy, etcétera, lo saco, lo proyecto en algo, lo plasmo en algo. Ah, lo plasmo en el dibujo, lo plasmo en las historias, lo plasmo en la manera como terminé una frase, etcétera, ¿no? O en cómo acomodo los muñequitos, o qué muñequito escogí, por qué escogí este y no el otro, etcétera. Exacto. Entonces, tú no puedes proyectar más lo que tú eres, lo que tú traes adentro, ¿no? Y la gente dice, ¿cómo con un muñeco? Es que la gente no tiene idea de cómo, con un dibujo, tú puedes conocer, no tiene, no es con la historia. ¿Hay una prueba que sea rápida que podamos hacer aquí los cuatro? Lista, ¿no? ¿Qué pasó? Ya se nos fueron. No, sí la vamos a hacer. Ya se nos fueron todos. O todas toman su tiempo. Sí, toman su tiempo. O sea, toman su tiempecito. Ya pueden regresar, chicos. No la vamos a hacer, relájense. Hay uno que tiene ella que es el escaneo ortomolecular de la conducta. No, Eva, escaneo ortomolecular de la conducta es el nombre de mi negocio. Es el nombre. ¿Por qué le pusimos esto? Para que llamara la atención. Porque finalmente, como les dije, ¿verdad? El ser humano está compuesto de muchas cosas. Y dijimos que para el comportamiento y la conducta es la estructura mental, es mi estado de ánimo, es las características de personalidad. Y lo ortomolecular tiene que ver con sustancias, ¿verdad? Con las moléculas de la... Exacto. Molecular quiere decir que esté todo en nivelado, equilibrado, equilibrado, las moléculas equilibradas, ¿verdad? Fue para llamar la atención, pero es porque por esta parte de que incluso por ponerles un ejemplo, en la psicología criminal, ¿no? Los adolescentes criminales, etcétera, siempre te dicen, o estos adolescentes que de repente empiezan a comportarse de una manera que los papás dicen, pero ¿qué pasó? Si yo tenía un niño maravilloso y ahora está incontrolable y agresivo y todo eso, siempre hay una parte que de esto que te dice, ¿sabes qué? Chécale la vitamina B12, porque la deficiencia en vitamina B12 te puede estar trayendo este tipo de conductas. Vuelvo a lo mismo, la serotonina, por ejemplo, ¿no? Si no segregamos suficiente serotonina, también tenemos conductas más impulsivas, cosas de este tipo, ¿no? Entonces, tiene que estar todo, ¿verdad?, nivelado, etcétera. Porque de alguna manera el ser humano está como que... La idea, ¿verdad?, yo creo cuando... Vamos a decir así, cuando nos crearon, la idea era que estuviéramos en equilibrio. Claro que nunca estamos en equilibrio, claro, porque nos enfrentamos a mil cosas que nos sacan de ese equilibrio. Pero nuestro cuerpo, nuestro cerebro, todo lo que tenemos aquí adentro es súper inteligente. Pero cuando sales de este equilibrio, ¡fum!, empieza todo a activarse para que vuelvas, porque si no... Entonces, cuando traemos los problemas importantes de trastornos en nuestra personalidad y todo eso. Y a veces le usted hace falta vitamina B12. Y serotonina. Y dopamina. No, esa hay que tener mucha para la alegría. Para la felicidad. Para la felicidad. Sí, ¿a B12 te falta? Sí, le falta. Le falta dopamina. Le falta. Ay, pues Caro, de verdad que es un tema súper podemos sacar un chorro. Podríamos hacer la prueba. También podríamos hacerlo. Muchachos, estamos enfocados en la mentira, pero el comportamiento humano, sí, claro, es fascinante. Fascinante. No, y escaneo como tal, pues tiene que ser súper minucioso y
Imagínate. Porque es conocer una persona, lo así, sí, ¿no? Sí. Yo siempre digo que me voy a hacer millonaria porque los clientes en el ámbito laboral quieren que, así como estos, ¿cómo se llaman estos que están en los aeropuertos? Como los arcos estos, que pasas, ¿no? Ah, el detector. Sí. Sí. Bueno, así las empresas quisieran que pasara una gente así 2 minutos, ya a ver, dime cómo. Ah, cierto. Ya, no, o sea, ese es mi pleito siempre, porque para conocer una persona, ¿verdad? Ah, necesitamos técnicas y necesitamos irnos un poquito más profundo. Oye, ahorita que dices técnicas, antes de irnos, porque yo me acordé, la tecnología, ¿cómo se ha fusionado con esto del comportamiento? ¿Sí ha avanzado? ¿Han surgido buenas herramientas tecnológicas para el escaneo de la conducta? Espérate, hay muchas cosas, sobre todo, por ejemplo, vamos a hablar de en este tema de la detección de la mentira. Ajá. Hay muchas cosas que son que te las dan así para detectar mentiras, ¿no? Hay un aparato que se llama iDetect, ¿verdad? Ajá. Que se ve si están mintiendo. Uh-huh. Está el polígrafo, que es parte de la tecnología. Está el analizador de voz. Ha habido muchas cosas. Uh-huh. Si le preguntas a alguien, porque ya a mi edad, cuando lleguen a mi edad, van a ver, soy de la vieja escuela. Uh-huh. Yo todo lo veo, a mí todo me sirve. Yo todo lo que sale, digo, a ver, vamos a probarle. Yo digo, para mí, yo estoy convencida de que no hay nada, absolutamente nada, o sea, una sola cosa, una sola herramienta que al 100% te pueda decir esto. Esta misma. No, para mí, si tú quieres ser asertivo, porque además esto del comportamiento, esto de trabajar con las personas, se ve como un trabajo siempre, ¿verdad? Subjetivo, ¿no? Imagínate, ¿cómo lo van a conocer, verdad? Bueno, los pobres de recursos humanos siempre los traen así, uh-huh, o los investigadores, todo lo que es el ser humano es subjetivo. Bueno, es la pelea, el pleito, o sea, lo que debemos de hacer y lo que es siempre tratar de ser más objetivos. Entonces, para ser objetivos en esto, es que tenemos que tener esas herramientas, porque cuando yo te digo, esta persona tiene esto, esto y esto y esto, ¿ves? O está mintiendo, o es de esta manera, es no porque lo estoy viendo en una sola parte, ya se los puso nervioso. Sí, sí. Sino es porque lo estoy viendo aquí, aquí, aquí y aquí. Ajá. ¿Ok? Entonces, la tecnología sí, y hay, empieza a haber muchísimas cosas, pero ahorita, en este momento, que tengamos ya resuelto con la tecnología, no. Tenemos muchos avances, pero hay que seguirle. Okay. Y hay que usarlas. A mí me encanta combinar. Sí. Esta prueba, más esta que de tecnología, más lo que yo soy mucho de la interacción. De la interacción con la persona. Eso me dice muchísimo. Ay, pues qué padre, Caro. De verdad, es un temazo y creo que nos involucra a todos, ¿sabes? A todos. O sea, no es como un tema que dices tú, no, bueno, no tal cierto sector no. La gente, ¿no? Todos. O sea, eso nos involucra a todos y desde que estamos chiquitos. Y eso que no hablamos, el cómo va cambiando nuestro comportamiento según nuestras etapas que vamos viviendo. Sí. No, bueno, es que ya no, necesitamos otro programa. Sí, pero es que es muy amplio, muy, muy, muy amplio. Sí, porque, y luego, como lo decías, pues mentimos desde que estamos chiquitos. Entonces, ¿cómo va evolucionando? Ahora sí que, pues la manera de mentir. Porque también evoluciona. Han visto los bebés, ¿no? Hay mil videos por ahí de niños pequeños, ¿no? Donde están los papás y lloran. Se salen los papás y se calma el niño, ¿verdad? Ya que viene, otra vez. Pues se está engañando, ¿no? ¿Por qué? Sí. Porque está recurriendo a actos falsos para hacer creer. Entonces, fíjate, desde pequeños, exacto, ¿verdad? Hay autores que dicen que los niños ya a los 5 años son maestros de la mentira y la manipulación. Claro. ¿Sí? Ay, sí. Entonces, cierto. Imagínate. Pues muchísimas gracias, Caro, por habernos acompañado. Yo creo que, digo, vuelvo a lo mismo, es un temazo. No sé si alguien se quedó con una pregunta, chicos, aquí la producción. Mira, los dejaste sin habla. Ya no hablan, no respiran, no dicen nada. ¿No ven? No, ya no van a querer verme. Me van a dar la espalda. No, al contrario. Es un tema súper, súper interesante porque es verdad, el comportamiento humano, a pesar de que somos un género, o bueno, somos una misma especie, okay, todos somos diferentes.
todos. Y como decías ahorita, tú, el ejemplo más claro es, ¿cuántos hermanos tienes? Dos, o tres, o cuatro. ¿Son iguales? Nada que ver. Y nada que ver. Venimos de la misma raíz. Ajá. Sí. Y somos completamente diferentes. Y tuvieron más o menos las mismas experiencias, ¿no? Sí. Porque la gente, te mandaron a la misma escuela, te dieron los valores, los mismos principios, ¿verdad? Jugabas sí. en el mismo parque, ¿no? Y no, ¿no? Cada, ¿por qué? Porque cada quien tiene una personalidad, unas características de personalidad diferentes, empezando por ahí. Así es. Pues, Caro, muchísimas gracias por haber acompañado esta emisión del Hilo Room. De verdad, esperemos que vuelvas con, pues, obviamente más temas acerca del comportamiento humano, que eso nunca pasa de moda, ese tema nunca pasa de moda, y siempre estamos en evolución todo el tiempo, constantemente. Gracias por tu tiempo, gracias por estar aquí en Hilo Room, y a todos ustedes que nos están viendo, los esperamos el próximo lunes. A toda la gente que quiera ir, les recordamos al taller de Carmen, al curso con Elvira Saltijeral Makeup. De verdad, pidan informes en las redes sociales de Tanaka Producciones, del Hilo Room, y los esperamos el próximo. Gracias, Caro, por estar con nosotros. No, al contrario, muchísimas gracias. Para mí, me encanta, y que me den la oportunidad de hablar de estos temas que yo creo que son súper importantes, y la gente tiene que estar enterada. Yo digo que entre más conocemos, mejor nos preparemos, tenemos más herramientas para enfrentar la vida, ¿no? Sí. Y quien no tiene, nada más que hace la mano, quien no ha enfrentado mentiras, quien no... Todo el tiempo, todos los días, a cada ratito. ¿Sí o no? Sí, cuando tenga talleres o algo que sí. diga, porque a lo mejor qué tal que a la gente le interesa, y ponemos aquí los flyers y todo. Sí. Claro que sí, muchas gracias, sería excelente. Sí, mándanos toda la información. Y gracias a la producción, muchísimas gracias, como siempre. Muchas gracias. ¡Qué bonitos! Y mi nombre es Lili Tanaka, los esperamos el próximo lunes aquí en Hilo Room. Muchas gracias.